máximo común divisor de 8, 12 y 16. 8 es... ¿Lo tengo que factorizar? No, no, no. 8 es 2 al cubo. 12 es 2 al cuadrado por 3. Y 16 es 2 elevado a 4. Entonces, el máximo común divisor, tienes que recordar lo que es. Comunes al menor exponente. ¿Vale? Comunes al menor exponente. Entonces, ¿qué número aparece aquí en los 3? El 2. ¿Y en cuál tiene menor exponente? Aquí, en 2 elevado a 2. Entonces, el máximo común divisor es 4. Este que es más divertido. Máximo común divisor de 45, sin rima, 60 y 105. Tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo y no escuchándome. Es que lo hago precisamente para ver si estás totalmente concentrado en lo que estás haciendo. Cuando estás totalmente concentrado no escuchas nada de fuera. Vamos, te puede haber un terremoto que tú... Venga, 45. Se puede dividir entre 3 y queda 15. Se puede dividir otra vez entre 3 y queda 5. Y 5 ya es primo. 60. ¿Te sabe el truco del 0, no? Que cuando hay un 0, tú puedes poner un 2 y un 5, porque 2 por 5 es 10 y ya te queda un 6. Pues 6 por 10 es 60. Y te ahorra de dividir. 10 es 2 por 5. ¿Sí o no? Pues si 10 es 2 por 5, yo sé que 60 lo puedo dividir entre 2 y 60 lo puedo dividir entre 5. Y que me va a quedar aquí un 6. Que es lo que me queda. Vamos, si lo hago, 60 entre 2, 30, y 30 entre 5, 6. Pero es que no hace falta, porque ya tiene un 0. 6 se puede dividir entre 2, y 3 ya es primo. Y 105 se puede dividir entre 3, ¿y cuánto da? 35. Se puede dividir entre 5 y entre 7. Y me queda 3 al cuadrado por 5, 2 al cuadrado por 3 por 5 y 3 por 5 por 7. ¿Qué me queda? ¿Cuál es el máximo común divisor? ¿Qué número aparece en los 3? Bien. ¿Y cuál, en cuál tiene menor exponente? En el segundo y en el tercero. Entonces el máximo común divisor es 3. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un poquito de números enteros.